Puig es investido presidente de la Generalitat Valenciana. Alicante despide sus fiestas con la crema de los 184 monumentos. Muere un joven de 24 años tras ser apuñalado en la playa de la Malvarrosa. Más de 16.000 opositores realizan las pruebas para acceder a la docencia en la Comunidad Valenciana. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos un día más a este informativo de Noticias Doge. Este Esta mañana ha tenido lugar el pleno de investidura de Chimo Puig como presidente de la Generalitat, un acto que ha empezado a las 10 de la mañana y en el que el nuevo presidente ha contado con los votos favorables del PSOE, Compromís y Podemos. El debate de investidura para el nuevo presidente de la Generalitat ha comenzado a las 10 de la mañana de hoy jueves en las Cortes Valencianas, aunque la primera votación está prevista que se produzca a partir de las 7 y media de la tarde. El candidato del PSPV-PSOE, Chimo Puig, será investido presidente de la Generalitat a las Cortes Valencianas, de modo que se convertirá en el sexto jefe del Ejecutivo Valenciano. Será elegido por mayoría con los votos favorables del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos. Simo Puig será el segundo socialista que va a ocupar este cargo 20 años después de que lo hiciera Joan Lerma, que fue presidente entre 1983 y 1995. Tras la constitución de las Cortes el pasado 11 de junio, el Pleno de Investidura del nuevo presidente se está celebrando durante el día de hoy. Chimo Puig es el único candidato propuesto a presidente, ya que el resto de partidos han renunciado a presentar candidatos tras el acuerdo del que entre PSOE, Compromís y Podemos. Aunque Podemos, liderado por Antonio Montiel en la Comunidad Valenciana, ha anunciado que no formarán parte del gobierno de Puig, pero sí le apoyarán en la investidura. Chimo Puig sucede a Alberto Fabra en el puesto de presidente de la Generalitat. Anteriormente ostentaron este cargo los populares Francisco Camps, José Luis Olivas y Eduardo Zaplana y el socialista Joan Lerma. Puig se convierte de esta forma en el sexto presidente de la Generalitat, el segundo socialista 20 años después de Lerma. El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana para los próximos cuatro años será el socialista Chimo Puig. Un hombre inquieto, con afán de servicio público y conocedor de la problemática del territorio valenciano. Joaquín Francisco Puch Ferrer tiene 56 años y es natural de Morella, en la provincia de Castellón. Está casado y tiene dos hijos. Es licenciado en periodismo y trabajó como tal en el periódico Mediterráneo de Castellón, en la Agencia F, en Radio Popular. Y en Antena 3 Radio se define como un periodista que se ha metido a político. Yo siempre me he sentido, ya llevo mucho tiempo, es cierto, en, eh, dedicado a, a la cuestión pública, pero fue también por, por casualidad, probablemente por el momento histórico. En otras condiciones no hubiera sido jamás eh, político, porque, porque a mí lo que me gusta ser es periodista y yo me siento periodista y el tiempo que he estado trabajando en medios de comunicación pues es realmente mi vocación. Otra... En mayo de 1995 fue elegido alcalde de Morella y fue reelegido por mayoría absoluta primer edil en las convocatorias de 1999, 2003 y 2007. Diputado autonómico desde 1999 hasta el 2011, fue portavoz del Grupo Socialista, vicepresidente de las Cortes Valencianas y portavoz adjunto. En 2011 fue elegido miembro del Congreso de los Diputados por Castellón, escaño que dejó tras las elecciones del pasado 24 de mayo. Es secretario general del PSPP-PSOE desde el 1 de abril del 2012 y mediante primarias abiertas fue el primer candidato socialista a la Generalitat elegido por este proceso con el voto de más de 40.000 valencianos. El nuevo presidente de la Generalitat valenciana pasó por el programa Café con donde conversó con nuestro compañero Teddy García sobre aquellas particularidades personales menos conocidas por los valencianos. Sí, yo, y yo de pequeño siempre quería ser camionero. Ajá. Lo que pasa es que tenía un problema grave con la vista y fui a un médico en aquel momento y mis padres ya me quitaron esto de, de ser camionero de la cabeza. Ajá. Desde hoy Chimopuch dirigirá la comunidad valenciana y ya ha anunciado que a partir del próximo lunes llamará a Mariano Rajoy para exigirle un acuerdo de financiación justo para la comunidad, una reivindicación que lleva haciendo desde antes de comenzar la campaña electoral. Pedro Sánchez, Zapatero, Ángel Gabilondo y Cándido Méndez han arropado a Puch en su toma de posesión como presidente. Sin duda, este es un día muy especial para el nuevo presidente de la Generalitat Valenciana y para todos los valencianos. En esta jornada, Puch estará arropado por las primeras figuras de su partido. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el exministro y actual portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, y también el secretario general de UGT, Cándido Méndez, están hoy presentes en esta investidura. Tras ser investido presidente, Chimo Puig expone su programa de gobierno ante los diputados autonómicos. Después de saludar a los asistentes, la comitiva socialista se desplaza hasta el palau de la Generalitat, donde hoy hay un acto simbólico de apertura de puertas a la sociedad. El nuevo presidente autonómico, Chimo Puch, jurará su cargo este próximo domingo y dará a conocer los nombres de los responsables de cada consellería. Alicante ha despedido sus fiestas de hogueras con la crema de sus monumentos. A través de nuestra cadena 12 Televisión, les hemos mostrado en directo la crema de la hoguera de la Rambla Menéndez Núñez. Y les vamos a mostrar también la crema de la hoguera oficial de la Plaza del Ayuntamiento, obra de Pedro Espadero. Las llamas de la crema han cerrado esta madrugada el ciclo festivo con el que anualmente Alicante da la bienvenida al verano. Las Hogueras 2015 ya son cenizas y la ciudad empieza a soñar con los monumentos que se plantarán el próximo año. Los 184 monumentos plantados a lo largo de la ciudad de Alicante con sus burlescos ninots que a golpe de sátira recrearon a su manera algunos de los episodios de la actualidad han ardido desde poco después de medianoche en la tradicional nit de la crema. 12TV ha estado presente y ha querido compartir con todos los espectadores de la comunidad valenciana y alrededores la magia de esta noche. Así, 12TV ha emitido en directo la crema de la hoguera de la Rambla Méndez Núñez y en diferido la crema de la hoguera del Ayuntamiento. Esta celebración, que muchos ven como el estreno del verano, ha vuelto a congregar en la ciudad a decenas de miles de visitantes, llegados de muchos rincones de España y de otros países, para disfrutar del ritual del fuego y del agua. Como no podía ser de otra forma, la velada ha comenzado con el lanzamiento de una espectacular palmera imperial desde el punto más alto de la ciudad, el castillo de Santa Bárbara, en la cima del monte Benacantil, que ha iluminado el cielo de Alicante durante medio minuto para avisar a sus habitantes de que empezaba la fiesta de la crema. Bajo las lágrimas emocionadas de la belleza del foc Carmen Caballero y la belleza del foc infantil Daniel Aguzardo, y la atenta mirada del alcalde Gabriel Echavarri, el primer monumento en ser pasto de llamas, ha sido la hoguera oficial levantada en la plaza del ayuntamiento del artista Pedro Espadero y que este año ha llevado por título el punto geográfico que ocupa la ciudad. No, eh, ha sido mejor aún de lo, que, de lo que me lo había imaginado nunca y la verdad es que ha sido muy emocionante. Ha sido cuando han apagado las luces. ...he empezado a llorar... ...y cuando le he dado al botón y ha empezado a prenderse ya pues... ...a empezar a llorar pero a no parar". "...sí, la despido con la satisfacción y, y la alegría de, de que las he disfrutado... ...y quiero pensar de que todo el mundo lo ha pasado muy bien... ...porque han sido unas grandes hogueras". "...porque es lo que toca ¿no?... ...es se renueva... Es el, el ciclo de la fiesta y con las cenizas de lo que está ardiendo, pues evidentemente empezamos a pensar ya todos el los de 2016, que es lo que tenemos que empezar ya a trabajar. Eh, a nivel institucional, unas hogueras magníficas, ¿no? con Alicante lleno de gente. El fin de semana se van a rebosar y ayer, y lunes, martes y miércoles, pues con muchísima presencia de, de Alicantinos en la calle, de mucha gente de la provincia. Y a nivel personal pues un privilegio haber podido vivir las hogueras como alcalde, acompañando a la belleza del Foc y, y bueno pues presidiendo cosas que antes veías desde otro sitio y viviéndolas con una intensidad increíble. ¿no? Llegar ser elegido alcalde y, y empezar, empezar viviendo unas hogueras para un alicantino que quiere alicante, pues es impresionante. Instantes después y bajo el control de 180 bomberos de Alicante y de otras provincias han empezado a quemarse los cerca de 200 catafalcos ante la presencia de miles y miles de entusiastas del fuego y también del agua, en una ceremonia en la que pocos se escapan de las mangueras de los apagafuegos en la conocida como bañá. La Nid de la Crema se ha cebado en esta ocasión con un gran número de ninots burlescos dedicados al fin del bipartidismo y a la aparición de los partidos emergentes. Una de las hogueras que más interés ha despertado este año ha sido la ganadora del concurso de 2015. La de Seneca Autobusos, donde el fuego ha acabado con un particular portal de Belén que cobija a una Virgen María con gafas y barba al estilo de Mariano Rajoy y un alto San José con un bastón con el puño y la rosa parecido a Pedro Sánchez. Además de los bomberos, en el operativo de la NIT de la Crema participaron alrededor de 300 efectivos de la policía local y voluntarios de protección civil para tratar de garantizar la seguridad. 12 Televisión ha hecho un gran trabajo durante estas fiestas para acercarles los actos más importantes. Estuvimos en el desfile folclórico internacional donde les mostramos la sensualidad y la tradición y así se lo contamos. 12 Tv retransmitió en directo para toda la comunidad valenciana el desfile internacional, uno de los más vistosos y participativos de los organizados por las hogueras de Alicante. En este desfile participan colectivos y asociaciones que representan las costumbres de otras zonas, comunidades autónomas u otros países del mundo. El equipo de 12TV, capitaneado por José Ángel Ponsoda, ha estado presente en todos los momentos importantes de las fiestas de hogueras. El desfile folclórico internacional es un desfile muy vistoso, donde se pueden descubrir los bailes típicos de todos los colectivos que participan, además de las vestimentas tradicionales de países como Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela, o comunidades autónomas como Andalucía, Galicia o Canarias. Y más de 16.000 opositores se están realizando hoy las pruebas para acceder a la docencia en la Comunidad Valenciana. Un total de 16.120 opositores han hecho hoy la primera de las pruebas selectivas de acceso a los diferentes cuerpos de docentes no universitarios para cubrir un total de 655 plazas de nuevo ingreso. Este año es la primera vez que se presenta a la oposición es por infantil. Y, y vamos, eh, tiene ya ya 38 años y el año pasado se sacó la carrera por infantil. Y este año ya se presentan las oposiciones por infantil. La Consellería de Educación, Cultura y Deporte ha convocado un total de 877 plazas, de las cuales 655 son para el ingreso por turno libre y 232 para el acceso por promoción interna. La realización de la primera de las pruebas de la fase de oposición ha tenido lugar hoy y la última prueba será el 13 de julio. En cuanto a la distribución de solicitudes por cuerpos, 9.571 pertenecen al cuerpo de maestros, 5.622 al cuerpo de enseñanza secundaria, 663 solicitudes del cuerpo de profesores técnicos de FP, 264 de escuelas oficiales de idiomas. Bueno, ya esta es la tercera vez que se presenta. Con la convocatoria de nuevas plazas de personal docente, la Consellería de Educación pretende dar mayor estabilidad a la plantilla docente, lo que redundará en una mejora de la calidad educativa, por cuanto los centros dispondrán de un mayor número de personal funcionario de carrera y los funcionarios de carrera para optar a los destinos definitivos. Asimismo, los centros podrán implantar y desarrollar sus programas de mejora educativa y organizativa con todas las garantías, dado que su personal seguirá siendo el mismo. González Lara. El Palau de Les Arts Reina Sofía ofrecerá 120 sesiones de actividad didáctica para la temporada 2015-2016 con propuestas para grandes audiencias en los espacios como el aula magistral y la sala principal, pero también para grupos reducidos en las salas de ensayo y talleres del edificio. El Palau de Les Arts Reina Sofía ofrecerá 120 sesiones de actividades didácticas para la temporada 2015-2016, con propuestas tanto para grandes audiencias en espacios como el aula magistral y la sala principal, así como para grupos reducidos en las salas de ensayo y talleres del edificio. Así lo ha anunciado el intendente director artístico de Les Arts, David el Livermore, el bravo, acompañado por el la responsable la de la educación, Víctor Hill, durante la presentación del proyecto educativo. Además, se espera que participen más de 10.000 alumnos de primaria, secundaria, universidades, conservatorios de música y danza y escuelas oficiales de idiomas. Es una apuesta por acercar la ópera y educar a lo que serán los ciudadanos de mañana, que espero que aprendan a disfrutar tanto de este arte como todo lo que trabajamos aquí. Con este proyecto Les Arts plantea como objetivo hacer pedagogía de la ópera Acercando al gran público, especialmente a los más jóvenes, a este arte. En Murcia muere un niño ahogado en una piscina de un parque acuático. El niño que contaba con tan solo ocho años de edad participaba en una excursión y fallecía mientras se bañaba en la piscina principal del parque acuático Terra Natura de Murcia. Los hechos ocurrieron sobre la una del mediodía, en un momento en el que se bañaban en esa piscina de 800 metros cuadrados de superficie un centenar de personas, entre los que se encontraba el fallecido, de nacionalidad marroquí y sus compañeros de excursión. El menor formaba parte de un grupo organizado de cáritas de la ciudad de Murcia, compuesto por 56 niños y 7 monitores. Más de 250 efectivos velarán por la seguridad de los turistas en Benidorm. Se ha presentado esta mañana el Plan Turismo 2015 Benidorm. Cerca de 250 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado velarán por la seguridad ciudadana durante este periodo estival en Benidorm. El delegado del Gobierno en la comunidad valenciana, Juan Carlos Valderrama, asistía a la presentación del Plan Turismo Seguro 2015 en una reunión mantenida con los diferentes representantes de los sectores empresariales y turísticos de la ciudad y también con los mandos de las fuerzas de seguridad del Estado. El alcalde Antonio Pérez se mostraba satisfecho con el refuerzo anunciado para este verano. Eh, los refuerzos puntuales que además la ciudad tendrá con ocasión de los grandes eventos, de los festivales, eh, estarán perfectamente atendidos. Eh, nos preocupa sobre todo la percepción de seguridad o nos ocupa la percepción de seguridad que tengan nuestros visitantes y también los residentes y en ese sentido a veces se pone el acento en el número de eh, efectivos eh, de que disponen en las plantillas cuando en realidad yo creo que el camino también a explorar y a explotar es precisamente la presencia policial en la calle de esos efectivos en ese sentido estoy convencido de que la comisaría de Benidorm va a trabajar este verano también lo vamos a hacer desde el ayuntamiento y por tanto la percepción de seguridad se incrementará en Benidorm por parte de nuestros turistas y y por parte de quienes aquí vivimos, porque se incrementarán los efectivos en la calle, independientemente de dónde provengan. Por provincias Alicante contará este verano con un total de 690 efectivos de la Policía Nacional y 1610 de la Guardia Civil, de los que cerca de 250 serán para Benidorm. Valderrama ha explicado que el Plan Turismo Seguro que entrará en vigor el próximo 1 de julio tiene entre sus principales objetivos incrementar la seguridad en las zonas con mayor afluencia turística y contempla el aumento de la vigilancia en vías de ...de comunicación, puertos, aeropuertos, hoteles y campings. En lo que respecta a Benidorm se ha referido... ...a la celebración del Low Festival... ...que atraerá un número considerable de público. El plan de turismo seguro incluye cinco medidas operativas... ...fundamentales, ¿no? como es el refuerzo de los medios policiales... ...como es también la gestión de los trámites de documentación... ...de extranjeros, medidas eh, de personal de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otras, eh, y también la, lo que comentaba de actuación en estos dispositivos de, de, de espectáculos con gran acogida de, de masas, de público, que nos permite asegurar que se desarrolle el evento con las mejores garantías eh, para todos los participantes en el mismo. Tras la reunión, han visitado también la oficina del Servicio de Atención al Turista Extranjero de Benidorm, que ha obtenido el premio a la excelencia otorgado por la Embajada Británica. Y es que en lo que llevamos de año, la oficina SATE Benidormí ha realizado 835 trámites y ha atendido a 835 personas. Cerca de 600 peregrinos han realizado en lo que va de año la ruta del Camino de Santiago que discurre por la comunidad valenciana, una ruta que se descubrió en 1991 y que parte de la capital del Turia y recorre ciudades como Alfafar, Benetúser, Masanasa, Xativa, Moisent, continuando por Albacete, Toledo, Madrid, Ávila Zamora, Orense y finalizando en Santiago. Cerca de 600 peregrinos han realizado en lo que va de año o harán en las próximas semanas durante el verano el camino de Santiago por la ruta de Valencia, según señala la Asociación Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana, que han precisado que la cifra representa un 10% más hasta el momento que la registrada en el mismo periodo del año pasado. En su mayoría, los peregrinos de la ruta del levante del camino lo inician desde Valencia, pero también hay personas que se van sumando a lo largo del recorrido en localidades como Algemesí, cuyo albergue ha repartido ya 300 credenciales. Entre los peregrinos que realizan el camino figuran personas de Israel, Australia, Japón, Francia, Alemania o Italia, entre otros países. La mayoría de los peregrinos de la Ruta de Levante ya han realizado el Camino de Santiago por otros recorridos y quieren probar algo diferente. Asimismo, la mayor parte de los peregrinos forman pequeños grupos de amigos, familias o parejas, aunque también hay personas que quieren experimentar esta experiencia en soledad. La Ruta Valenciana del Camino de Santiago fue redescubierta en 1991 y su origen histórico fue documentado en el libro Presencia de Peregrinos en el Hospital General de Valencia en el siglo XVI, editado por la Asociación Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana. El camino valenciano de 1.202 kilómetros, dividido en 42 etapas a pie o 20 en bicicleta, parte de la capital valenciana y discurre por poblaciones de la provincia como Alfafar, Benetuser, Masanasa, Catarrocha, Alsira, Carcaixent, Pobla Llarga, Manuel, Chátiba, Moixent y La Font de la Figuera. Después continúa por Albacete, Toledo, Madrid, Ávila, Zamora y Orense hasta Santiago. La ruta valenciana del Camino de Santiago ha sido homologada como itinerario ecuestre por la Real Federación Hípica Española y como sendero de gran recorrido. Para más información, la Asociación Amigos del Camino de Santiago de la Comunidad Valenciana que organiza peregrinaciones a Santiago desde otras rutas, además de la valenciana, ha habilitado la página web vieiragrino.com. Empezamos la información nacional contándoles que Cristina Cifuentes ya es presidenta de la Comunidad de Madrid y ha sido gracias a los 48 votos del Partido Popular y a los 17 de Ciudadanos. La dirigente popular Cristina Cifuentes ha sido elegida presidenta de la Comunidad de Madrid gracias a 48 votos del PP y 17 de Ciudadanos, con quien ha alcanzado un acuerdo de investidura sustentado en 76 compromisos, por cuyo cumplimiento velará una comisión de control. Tras dos jornadas parlamentarias de debate de investidura que ha estado marcado por la llegada de un tiempo nuevo en política, según la propia Cifuentes, la que fuera delegada de gobierno ya se ha convertido en la quinta presidenta autonómica y la cuarta del Partido Popular. A lo largo de la sesión, la recién elegida presidenta ha puesto sobre la mesa el ofrecimiento de un pacto de estabilidad en materia de educación, sanidad y regeneración política, y ha dedicado gran parte de su discurso a tender la mano a la oposición, porque en su opinión en estos nuevos tiempos los ciudadanos requieren diálogo. Un acto al que también han asistido los anteriores presidentes autonómicos, tanto Esperanza Aguirre como Ignacio González, que han recibido las críticas de Podemos y Ciudadanos. Tras dos semanas de negociaciones y después de alcanzar un pacto en materia de regeneración política, PP y Ciudadanos cerraron el acuerdo de investidura que incluye 76 medidas que fueron firmadas por ambas formaciones la semana pasada. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que mantiene su compromiso de que las autopistas no cuesten ni un euro a los españoles. Eh, yo lo que les puedo decir es que el, el Ministerio de Fomento, como saben, puso sobre la mesa un modelo para eh, resolver el problema de las autopistas. Ese modelo consiste en una quita de la deuda del 50%, como saben, y un pago, un, pago, un repago de esa deuda a, a un interés base del, del 1%. Eh, esa propuesta. No, no ha sido admitida por, 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 Seopan, por Seopan y por, por las empresas y esa es la propuesta que está sobre la mesa. Ya saben que mi compromiso ha sido el mismo siempre, que el, cualquier decisión que se tome en materia de autopistas no le cueste un euro a los españoles. Lo mantuve, lo mantengo y lo mantendré. Y la Fiscalía pide que Zapata declare como imputado. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez Santiago Pedraz que cite a declarar como imputado al concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, por un supuesto delito de humillación a las víctimas del terrorismo que habría cometido al escribir en Twitter varios mensajes humillantes y vejatorios contra la víctima de ETA, Irene Villa. En un escrito hecho público este jueves, la fiscal Blanca Rodríguez considera que los comentarios del edil entrañan descrédito, menosprecio o humillación de los delitos terroristas y de sus familiares. Una solicitud sobre la que se ha pronunciado Pablo Iglesias, que considera ejemplar el comportamiento de Zapata. Bueno, considero que, que Guillermo Zapata ha tenido un comportamiento ejemplar, pidiendo perdón a quien había ofendido con, con sus comentarios. Además, el secretario general de Podemos ha criticado la actitud de la Fiscalía y ha recordado que depende del Gobierno. Creo que en este país deberían preocuparnos más, y debería preocupar más a la Fiscalía quizá, las cuentas en Suiza y las cuentas en Andorra que las cuentas de Twitter. Eh, en cualquier caso, respeto a las decisiones tanto de los órganos jurisdiccionales como en este caso de la Fiscalía, veremos a ver qué es lo que ocurre. Recuerdo en cualquier caso que la Fiscalía depende jerárquicamente del Gobierno. Por su parte, la fiscal señala que la conducta del concejal podría ser constitutiva de un delito tipificado en el artículo 578 del Código Penal, que persigue tanto el enaltecimiento del terrorismo como la humillación de las víctimas y está castigado con penas de hasta dos años de cárcel. La fiscal también pide que la Asociación Dignidad y Justicia, que interpuso una querella contra Zapata por estos hechos, aporte una fianza de 20.000 euros para personarse como acusación popular en el procedimiento. ¿Cuántas veces mientras estábamos redactando un email le hemos dado a enviar sin haberlo finalizado y nos hemos llevado las manos a la cabeza por no poder echar la marcha atrás? A partir de ahora lo podremos hacer, podremos eliminarlo acto seguido gracias a una nueva, a una nueva aplicación que está creando Gmail. Seguro que en alguna ocasión te ha pasado esto. Vas a mandar un email, lo redactas e inseguro lo envías. Al segundo seguramente te estés arrepintiendo. Pues todos aquellos que le mandaron algo que no querían a un amigo, le contaron un problema a su pareja que luego decidieron ocultar, o simplemente no les parece correcto las palabras utilizadas en ese correo de trabajo, están de enhorabuena. Pues Gmail te ofrece la opción de cancelar un correo electrónico a los pocos segundos de ser enviado. Y es que eliminar un mensaje recién enviado es sin duda el sueño de los usuarios, sobre todo para los de WhatsApp. Y aunque para disfrutarlo en la aplicación de mensajería instantánea todavía tendremos que esperar si lo podremos encontrar a partir de ahora por defecto en la configuración de la versión web de Gmail. Para activarla, muy fácil. Basta con seleccionar la entrada, deshacer el envío de entre todas las opciones de la lista y definir el intervalo de tiempo del que dispondremos para cancelarlo, tras pulsar el botón de enviar, que podrá ir de un 5 a un máximo de 30 segundos. Y así, gracias a este cambio, ya no será un problema añadir un destinatario de más, olvidar los archivos adjuntos o detectar faltas de ortografía en el último momento. Y los amigos de Marujita Díaz le dan su último adiós. Recordemos que la folclórica española falleció hace unos días a los 83 años de edad. Marujita Díaz fallecía este martes a los 83 años de edad a causa de un cáncer que llevaba arrastrando durante años y que no ha podido superar. Numerosos rostros conocidos se han acercado a la capilla ardiente instalada en el tanatorio de la M30 en Madrid para despedir a la actriz. No quisieron faltar Octavia Cebes. El día que me la presentó Carmen Sevilla. Y me acuerdo de los premios Maite con ella. En los premios Maite no, eh, eh, siempre cantaba y lo pasábamos muy bien. Una sentida en Carnita Polo. Que me da mucha pena que se haya ido así tan silenciosamente como ella, que era muy, muy del jaleo. ¿no? Marilí Cole recuerda a la que fue una de sus mejores amigas. Una mujer extraordinaria, con un gran sentido del humor y que hacía a todos la vida alegre. Tony Antonio quiso hacer hincapié en el gran sentido del humor de la actriz. Y ella siempre se ponía la, 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 la naricita de payaso decía, ¡Ah, ah, ah", y se reía así. Yo creo que hemos perdido una gran actriz, una, una gran cantante. Y María José Nieto fue la encargada de cumplir su último deseo. Por lo menos he cumplido el sueño que ella quería, que, que, que fui a comprar una bandera y, y se la he puesto en su casa y se va con su bandera española. Todos coinciden que quienes la tenían cerca era una gran persona y sobre todo tenía muchas ganas de vivir su vida al máximo. Marujita Díaz dejará un gran recuerdo en los que estuvieron a su lado. Llegamos al final de este informativo. Nosotros nos despedimos. Sean felices.